Estamos trabajando coordinadamente con las autoridades, con el señor alcalde de la Ponce Enríquez, Cruz Roja y todas las instituciones del Estado. Primero para asegurar el área, en vista de que existen explosivos, como ustedes ven, y que este trabajo técnico lo está realizando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y hasta el momento ha localizado todo este tipo de explosivos para seguridad de la población. Igualmente continuamos en la búsqueda de los dos desaparecidos. Está una brigada especialista, tanto de las diferentes instituciones, con la finalidad de identificar, localizar a los posibles ciudadanos que se encuentran perdidos en este momento. Al momento, continuamos aquí en este sector de Villa Arica, no importa las condiciones meteorológicas ni el tiempo, lo interesante es ese orgullo de ser ecuatoriano, de estar siempre en el lugar donde más nos necesitan y trabajar articuladamente todas las instituciones. Se han realizado las coordinaciones pertinentes, policialmente estamos realizando los desvíos en la vía, en la parte de abajo, en dirección Ponce Enríquez Villarrica, y el personal que está en el UPC Villarrica de igual forma está cerrando la circulación en la parte de arriba para que no exista más novedades de importancia como las que ocurrieron estos días que pasamos. Hasta ahora tenemos confirmado un fallecido, que ya se realizó el levantamiento del cadáver el día de ayer, y daños materiales en vehículos y en edificaciones. Logrado recuperar cierto material explosivo, como son cordón detonante, mecha lenta, tubos de explosión que normalmente utiliza personal que realiza esta actividad en minería.